sexualidad. ¿Qué es el caso de Brad Pitt? ¿Pero quién es? No, no te creo nada. Símbolo sexual masculino. ¿Por qué te pone contento esta noticia? Sos bravo, ¿eh? Vos sos bravo. Sí, bravo. Yo te digo, Brad Pitt, si de verdad, le doy. Yo le doy. ¡No! ¡Le doy, chico, le doy! ¡Está buenísimo! Igual, dice... ¡Allá voy yo! ¿Qué le pasa a Recondo? Lo que faltan son galanes. Yo no lo creo. Dice que los actores yanquis más facheros hacen cola para tirar la chancleta, doña. A tan solo un par de meses de que saliera a la luz que John Travolta y Tom Cruise se medían mutuamente la fiebre del sábado por la noche, Brad Pitt se hizo sacar del placar a los empujones. Ahora se habla de la sexualidad de Brad Pitt. Si no sos gay, no existís. Acá vemos la tapa de esta publicación en cuestión. Mantiene encuentros con otros hombres desde hace 10 años. Soy yo. No dice que es gay, sino que él es bisexual. Obviamente está casado con Angelina Jolie. Perdóname, yo. Infobae. La revelación sexual de Brad Pitt. Siempre fui honesto con Angelina. Deschavaron a Brad Pitt. Vete una... Está hasta los huevos. Pero, chi. Ojito, ¿eh? Brad Pitt aparentemente... Chi. Lo dijiste vos, ¿eh? Brad Pitt aparentemente es bisexual desde hace rato, 10 años dicen así. Está... Confirma una primicia tuya, Chichi, en definitiva. Hace 15 años que dijimos que Brad Pitt... No, déjate de joder. Ahí explico lo siguiente. Brad Pitt estuvo viviendo en Mendoza durante 3 meses, 4 cuando meses. Escuchen. Hubo 99. Un solo taxi boy de Mendoza y San Juan que no haya pasado por la, por la cama de Brad Pitt. Algunas carapela, una en la vida plancha. Lo cierto es que la revista norteamericana, que así titula esta tapa, El secreto bisexual de Brad, se basa en una sola entrevista. La droga te hace mentir, digo porque estás permanentemente mintiendo sobre tu homosexualidad, ¿no es cierto? A un periodista de Estados Unidos. Jorge Porcelijo, mamá. Pero acá está el problema. Que afirma circular por los mismos ámbitos y los mismos lugares que Brad. En un principio, sí, me resistí porque sentí, ¿qué onda? O sea, me di vuelta y digo, ¿qué haces? Me dice, ay, dale, ¿qué, no te gusta? Es que la misma publicación también afirma, por eso antes les mencionaba a Angelina, que a ella también le gustan las mujeres también. Cuando me contaron, empecé a transpirar frío yo. Lo desenmascaran a través de una página web. Chica internet. Donde contratan Taxi Boys online. ¡Ay, Brad Pitt! ¿Contrata Taxi Boys por una página web? Bueno, ¿dónde no, esto no sé. Por sí. favor. Bueno, no. Ay, por favor. Dicen que Brad Pitt entró, como cualquier hijo de vecino, una página que se llama Renta Boy, o sea, alquila un hombre. ¡Y se vuelve loco! Pero entonces... Sí. Y que le pagó $1,000 a un Taxi Boy para que vaya a encontrarse. Finalmente no le gustó. Me daría un descanso. A Brad, este Taxi Boy. Pero a vos... ¿Se te para? Todos los Taxi Boys de la zona de Cuyo pasaron por el lecho del señor Bueno, Brad Pitt. Que sabe. 1, 2, 3. Ya vamos a ver otro lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Y mire qué lindo, qué bonito. Yo creo que es hermoso. Reconozca. Sí, es un tipo claro, hermoso. Ay, me encantó, me enloquecé. Ahora dicen que tiene el secreto bisexual de sí. Brad Pitt. Bueno, según la revista Star, el esposo de Angelina Jolie mantiene relaciones sexuales con hombres. ¡No! Desde hace 10 años. Les esto paga. Según la revista. Les dice que les paga. 18 pesos. La misma revista que aseguró también acerca de John Travolta, de Tom Cruise. Tuvieron un romance durante. Bueno, lo de John Travolta y Tom Cruise es cierto. ¿Así? Durante décadas. Eso bueno, es cierto. La misma revista que lo dice. Y esta tapa es la que levantó el escándalo. Una revista de espectáculos que dice que estos dos famosos actores, John Travolta y Tom Cruise, fueron pareja. ¡Me perdí algo! Como era de esperarse, ante tan colorida novedad se dispararon todo tipo de comentarios. Incluso balbuceó sobre el tema el turco de la novela que mueve la patita en lo de Tinelli y terminó metiéndose solito en un berenjenal innecesario. ¿Le ha tocado que algún hombre lo haya avanzado, le haya hecho una propuesta de invitarlo a comer o de invitarlo a salir? Sobre todo en Argentina. Imagínate. Sí, muchas. Se ha hecho lasañas así de pito. Amplíe. Quema la vaca. Desarrolle. Mire. En Francia había un... Intendente, gracias. En París, que era homosexual. ¿Sí? Sí, yo estoy con la libertad. ¡Pan casero! Hay que tener límites, ¿no? Pero también hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Por ejemplo, no puedo defender
el abuso a los menores, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? Pero, esto los puede shockear un poco, pero... ¡Impacto! Por ejemplo, en el tema de abuso sexual a menores, yo creo que tiene que haber pena de muerte. ¿Y por qué relaciona, disculpame porque tal vez me perdí, por qué relaciona, digamos, su orientación sexual o una propuesta o una conquista gay con el abuso de menores? Es una sinvergüenzada. A ver, la sexualidad es un tema muy delicado. ¿Sí? Claro, la religión dice que el hombre y la mujer fueron creados para procrear. Hola. Pero hoy en la iglesia francesa, un homosexual nos puede dar clase de moral. ¿Sí? Se nos muestra todo lo que nos abrimos, ¿no? Creo que se equivocó, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Bueno, Doña, parece que Brad Pitt forma parte del club de los famosos actores que están abiertos de par en par a todo tipo de experiencias carnales. Y los malpensados de siempre ya dicen que se podría juntar con Travolta y Cruz para ir a dar una vueltita en el trencito de la alegría. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Sube y baja. La verdad, es verdad que Chiche lo había anticipado hace años, ¿eh? Cuando sí. Vino a filmar siete años en el Tíbet, que había estado con muchachos de esa zona. Bueno, son cosas de... Ahora, es la venganza del marido panzón y pelado que vio con la mujer Troya, que el pibe andaba, viste, físico. Él es Doma. Y la mina va goceándose al lado y a veces, mira. Él es Doma. Mira que terminan los musculosos. Ahora, la pregunta es, que mientras iba el informe, las chicas hablan. ¿Dejas a Brad Pitt porque come pibes? No, de ninguna manera. La escena de él con Antonio Banderas en entrevista con un vampiro así cerquita hablando me pareció una de las más. Ah, encima te gusta. Me gusta que no crees que Brad Pitt tenga la necesidad de pagar. Van gratis. No, un pibe en el cuyo que necesita la guita. Dejá 300 y después vemos, ¿no? La película. Escucha, ¿viste que dicen que cuando el tipo está... que cuando te lleva flores por algo es? Sí, cuando que te dedica...